Hold up. Gol, 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 golazo, golazo. Golazo del conjunto del Valencia. Apareció el Valencia para una jugada por la izquierda y un remate violento, buen control de Gameiro. Y pone el 1-0, minuto de ya 21 del partido Copa del Rey. El Valencia gana 1-0. Tremendo golazo, ¿eh? Buen control y le mete un fierro al palo izquierdo, parado el arquero Silicen. Un pase excelente por la banda izquierda. Aparece Gameiro, pasa Sergi Roberto y bueno, remata fuerte al pase izquierdo. Espectacular el gol que marca el conjunto del Valencia. Muy buen control para el pase. Y bueno, Gameiro controla bien y después mete un fierro realmente al palo izquierdo. Impresionante, imposible. El arquero pasa de largo, Jordi Alba. Y después el fierro, imposible. Muy cerca. Golazo. Celebra con todo el Valencia. Venía Coquelán y la mete para Soler. Espera Rodrigo, va a ganar Soler. Espera Rodrigo, mete el centro. ¡Gol! Gol del conjunto del Valencia, se escapó Soler y apareció Rodrigo, increíble. Increíble, 2-0. El Valencia al Barcelona. Mano a mano con Jordi Alba y apareció Soler para ganarle por la banda. Y de cabeza marca Rodrigo, impresionante, pide calma Andy Parejo del Valencia, pero es para emocionarse, para gritar, Valencia 2. Barça 0, increíble, y cabecea solo, completamente solo. Rodrigo, el jugador que es pretendido por el Atlético de Madrid, Chelsea, United, por muchos equipos de Europa. Y solo, lo mira Piqué, lo mira Leglet, increíble. No puede hacer nada Semedo, parado el arquero Silicen. Golazo, ¿eh? Golazo del conjunto del Valencia de España, que le gana 2-0 al Barcelona. Y con este resultado, obviamente, puede levantar la Copa del Rey. Falta todavía mucho, pero el Barcelona no encuentra su juego, como toda la temporada. Messi. El arquero, tremendo tapadón, ¿eh? Tapadón del arquero del Valencia. A ver, Rakitic. El arquero, muy bien, ¿eh? Muy atento el arquero. Jaume Domenech para tapar primero una de Messi. Pone la mano izquierda y después también otro remate abajo. Pero el arquero muy atento, ¿eh? Muy atento del, por parte del Valencia. El remate de segundo era de Rakitic, pero controla bien. En dos tiempos, el portero del cuadro che. Acabó el primer tiempo. Valencia 2, Barcelona 0. Increíble, ¿eh? Goles de Gameiro y Rodrigo. No encuentra su juego el Barça. Y bueno, Messi tiene que aparecer para resolver problemas. Mal también en defensa el conjunto de Barcelona. Sobre todo Alba y Leglet. Piqué también ha jugado, a pesar que tuvo un gran acierto, evitando un gol. Un partido no tan bueno y el funcionamiento no aparece. Suárez, recordemos, está lesionado, no está para el partido, y Arturo Vidal está en la banca. Veremos qué puede hacer el conjunto de Barcelona en el segundo tiempo. Aparecerá Messi, salvará otra vez al Barcelona. Veremos qué pasa en la segunda parte. Tiro libre recontra peligroso para el conjunto de Barcelona. Actualmente es el mejor pateador de tiros libres del mundo. Lionel Messi va para pegarle. Linda pelota para pegarle al palo izquierdo por encima de la barrera, como tantas veces Messi. Pero veremos también si apunta al palo el arquero. A ver, Messi. Choca en la barrera. Córner para el Barça. Messi, oh, impresionante, iba a ser uno de los mejores goles de su carrera, pero apareció el palo derecho para decir que no.
Qué mano a mano de Messi, increíble. Creo que fue con la parte externa, combina muy bien ahí. Y aparece con la pierna izquierda, con la parte externa, impresionante el remate. Combina con Malcolm, da un bote, controla y le pega con la parte externa al palo derecho, impresionante. Y el palo le dice que no, era el descuento y era un super gol. Iba a ser recordado por siempre ese gol. Increíble Messi lo que hizo, lo que inventó, lo que le queda al Barça, lo que invente Lionel Messi. Le va a pegar Malcolm. Espera Piqué. Y la mete Malcolm para el centro. ¡Oh! ¡Palo! Gol del Barcelona. Gol del Barcelona. Descuenta. ¿Quién más? Lionel Messi. Cabezazo. Luego el tiro de esquina. Me parece que es Piqué. Palo izquierdo. Y aparece Messi abajo del arco sin arquero. Para poner el 2 a 1. Minuto ya 72. Muy buen cabezazo de Leglet. Leglet. Así es. Leglet. Cabezazo fuerte. Palo arquero y aparece Messi para convertir abajo del arco. 2 a 1, se pone espectacular el partido. Valencia 2, Barça 1. Falta todavía algo de 20 minutos. La contra, la contra. A ver, Valencia, a ver, mano, Guedes, arquero, no puede ser, a lo Higuaín en el 2014 ante Alemania, lo Higuaín, se agarra la cabeza Marcelino, Valencia tenía el 3 a 1, falta todavía 2 minutos, increíble, a lo Higuaín, ¿qué pasó con Guedes? Increíble, increíble. Viene Malcolm, la marca de Gallardo, deja Malcolm, Messi, Messi, increíble lo que se acaba de perder el Barcelona. Por arriba del arco besan al arquero, a Domenech. Era el 2 a 2 por culpa del Valencia. Va a Silicen también un poco más y va Valverde al área del Valencia para este córner. Cuidado. Viene el córner, a ver, el arquero, y saca rápido para la contra, a ver, ahora sí, a ver Valencia, a ver, remata, ¿ves? ¿Qué hace? ¡Remate! No, le erró al arco, increíble, ¿eh? No acertó al arco, increíble, se agarró la pelota, se paró, hizo una pausa, le pegó con la del desprecio y no apuntó al arco, increíble. Increíble, estaba sin arquero, increíble. Ya quieren que se acabe, por favor, acaba, lo dicen. Ahí los del Valencia. Vamos a ver, la última. Tiene que lanzarla, no quiere lanzarla. Vidal quiere jugar abajo. Valencia campeón. Valencia campeón. Valencia campeón de la Copa del Rey. Atención, Valencia campeón. Se desata la locura en el conjunto del Valencia. Campeón 2 a 1 ante el cuadro de Barcelona. No pudo Messi levantar al equipo. El Barça ha andado mal toda la temporada. Solamente esperando que salve Lionel Messi. Pero solamente pudo hacer un gol. Hizo dos el conjunto de Valencia. Tuvo para el 3 a 1. Estuvo también para el 4 a 1. Pero se complicó solo. A pesar de eso, campeón de la Copa del Rey. 2 a 1 ante el conjunto de Barcelona. Vamos a ver quiénes se van y quiénes se quedan en este equipo catalán. Recordemos, se habla mucho de Coutinho, que se podría ir, y sobre todo de Valverde. Atención con Valverde, puede ser que sea su último partido. No deben estar nada contentos en el cuadro de Barcelona, luego de la derrota contra Liverpool y también esta derrota ante el Valencia de España. Vamos a ver qué se viene para el cuadro catalán. De repente hay cambio de entrenador. Bueno, me retiro, nos encontramos en otra oportunidad con un video más aquí en Jair Rodríguez Oficial. Si te gustó el video, dale like. Comparte, deja tu comentario que te mereció el partido y además suscríbete a mi canal y activa la campanita. Chao, cuídate mucho.